La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra el exalcalde de Valledupar, Freddys Miguel Socarrás Reales, quien habría celebrado un contrato de transacción sin el aval del Comité Conciliador de la entidad territorial. El investigado firmó un acuerdo con la Unión Temporal Amoblamiento Urbano de Valledupar para poner fin al proceso administrativo que se adelantaba en el Tribunal Administrativo del Cesar por más de 18 mil millones de pesos, sin presentarlo previamente al Comité de Conciliación para su análisis y aprobación. En esta negociación, la administración municipal se comprometió a pagar más de 3 mil millones de pesos y las partes se obligaban a desistir mutuamente de sus pretensiones en el proceso judicial. El Ministerio Público señaló que las normas que posiblemente vulneró el disciplinable eran de su pleno conocimiento. Prueba de ello es que él, como alcalde municipal, expidió y sancionó el reglamento del Comité de Conciliación de la entidad bajo su cargo. Es decir, que conocía plenamente la normatividad en torno a la suscripción de acuerdos conciliatorios. Para el ente disciplinario, Socarrás Reales presuntamente incurrió en falta grave a título de culpa gravísima al desconocer, entre otros aspectos, la competencia del Comité de Conciliación para estudiar y determinar la viabilidad de cualquier mecanismo alternativo de solución de conflictos, incluido el contrato de transacción. El Mesón de Alejo, desayunos y almuerzos, almuerzos criollos, acompañados de arroz con coco, arroz blanco o arroz de fideo, patacones, ensaladas, frijoles, sopa y agua de panela. Especialidad chivo en salsa. WhatsApp 302-342-3615, calle 17, número 7A-69.